¿Calafate ya es un destino maduro para vos? Sí, está digamos, instalado, está instalado en el mundo. Por supuesto, siempre hay mucho por hacer. Todavía tenemos un montón de camino por recorrer. Todos los días aparece alguna excursión nueva o algún atractivo nuevo. Así que sí, todavía podemos trabajar, pero sí, es un destino que está instalado. El mundo lo conoce. ¿Cuál sería el plan de Calafate en esta gestión desde el 2020 en adelante? Mirá, los ejes son los que marca el Improtur, estamos totalmente alineados con ellos. Calafate en particular tiene algunos que nos planteamos como gestión, en hacerlo un tanto más amigable con el medio ambiente y podemos, amigable con el adulto mayor y tenemos un plan para eso, amigable con los niños y hay un desarrollo sobre ese tema. Por supuesto, el destino va a trabajar mucho junto a la Cámara de Comercio Gay y Lésbica. Y bueno, estamos en esos ejes. Y la verdad que por ahora va todo bien, tenemos buena aceptación en cada uno de las personas que tratamos. Tuvimos una reunión con el ministro, esperemos tratar ahí en profundidad a ver qué más podemos hacer.